creo que elegimos muy bien, porque estoy muy contenta. Vamos en un tren que sale viernes a la noche hacia el pueblo, la pequeña ciudad de Sapa, que según dicen es uno de los lugares más lindos de todo Vietnam. Está al norte en las montañas. El tren es increíble, está perfumado, te atienden espléndidamente. Las camas son divinas, son camarotes privados. Se llama el tren de primera o de lujo, el Victoria Train. Curiosamente no es caro, es un tren que puso un hotel que está en ese lugar. Y nosotros estamos disfrutando de primero el camarote y después del coche comedor, pero yo todavía no me acostumbré al horario y realmente estoy muy cansada, así que voy a descansar un rato antes de irme a comer. En este, que es el viaje hacia Sapa, hay un menú corto a la carta, digamos, se puede elegir. En el viaje de vuelta te ofrecen tres menús prefixé, digamos, entrada, plato y postre, que hay una combinación entre occidental y oriental. Tengo mucho hambre, tengo mucho sueño, pero estoy muy contenta. No podía no pedirme un trago casi colonial, así que me pedí un Bloody Mary antes de mi plato típico, típico vietnamita, y de Hanoi. El pho. Thank you. Plato típico, típico, típico. Es a base de un caldo que se hace huesos de vaca. A eso y un pedazo de carne. Se hierven con anís estrellado, un poco de cardamomo negro, canela y pimienta negra. Y se hace un caldo. Se deja cocinar 2-3 horas. Se espuman las impurezas de arriba. Ese caldo se calienta. Por otro lado, se cocinan estos fideos, que son los fideos de arroz chatos. ¿Sí? Que son estos que vemos acá. Y se ponen los fideos, los vegetales, que es cebolla de verdeo, cilantro, cibulet, y setas muy finas de carne. Es una sopa llena de aminoácidos, gracias a los huesos, un poco de proteína, hidratos de carbono, mucho sabor, y es de esas cosas que te hacen sentir bien, te sentís bien, te reconforta el espíritu. Un típico pho de Hanoi. Este fue casi, me lo sugirieron hasta decirme que lo tenía que probar, porque es la mezcla más occidental. Es cerdo con una mezcla de especias de la montaña, miel, una ensalada de vegetales y arroz. En un tren que une las dos culturas, un tren occidental uniendo dos ciudades orientales, una muestra de los dos, el plato típico de Hanoi y un cerdo con miel, especias y arroz para el que no se anima al pho. Sapa es una aldea de montaña situada en el extremo norte de Vietnam. Un paraíso envuelto en nubes que no logran opacar el verde de las laderas y las terrazas de los arrozales. Para nuestro primer día de recorrido, nada mejor que la compañía de Chen, una joven Black Monk que nos llevará a recorrer el mercado principal de la región, donde todos acuden a proveerse y ofrecer sus productos. This way. This way, okay. Se nos viene, no es humo de una parrilla, es niebla. De golpe no se ve nada ni a 2 metros, mirá ahí. Todavía estoy un poco en shock, ¿eh? Ya me voy a ir adaptando, porque la verdad que es bastante fuerte. La mezcla de tribus, el trabajo, la mezcla de lo nuevo con lo viejo. Vemos la gente con los trajes típicos, hablando por celular o mandando mensajes de texto. Se me cruzan los cables todavía, pero de a poco voy a ir cayendo. They have different crew and they speak a different language. Flower monk, white monk, y black monk, different language, everyone? Same language. But Zhao? Zhao, Azeis, much different. Okay. Yeah. Al mediodía, el mercado se convierte en un gran comedor comunal. Los habitantes del lugar se juntan en mesas y comparten los platos regionales.
Zapa se descubrió, entre comillas, porque las minorías vivían acá hace cientos de miles de años. Los franceses se asientan acá huyendo del calor tropical del cual no estaban acostumbrados, entonces venían a pasar el verano más intenso acá, que es soleado, templado y espléndido, porque el lugar se te cae la mandíbula, te emociona bastante, es bastante fuerte el lugar. Por ahora no la puedo creer. Tell me the names of the beans. Noctao. Yeah, noctao. Noctao. All noctao. All noctao. And you boil? Yeah, boil. With yeah. What? With water. And herbs or? Oil, salt, everything together. And you eat it with what? Only with rice? Rice. Or, and meat or not? Sometimes. Es la dieta casi universal. Arroz y porotos. El té verde vietnamita tiene una diferencia con el chino o el japonés. En general, el chino o el japonés usan solo el brote y la punta y lo usan fermentado. En este caso, se usa toda la hoja, no solamente el brote, toda la rama. Acá ni siquiera están, eso ya fue cortado, ya lo sacaron. Estamos hablando de la mitad de la hoja para abajo. Y se hace el té con todo. Por eso es bastante fuerte y amargo, deja un sabor amargo en la garganta. Que después el retrogusto es dulce, pero al principio es bastante amargo. Estos son las hojas de los zapallos, con los rulitos estos, y lo que hacen es limpian, le sacan la fibra, que cortan un pedacito, lo limpian bien, lleva muchísimo trabajo, ahí, y una vez que le sacan toda la fibra, que es lo difícil de comer, incluso las hojas, vamos a sacar una, incluso a las hojas, le van sacando esta fibra, lo saltean con aceite, bastante ajo y se lo comen. Gente que supo aprovechar absolutamente todo lo que da la planta. Vamos a ver qué comen las hojas de la remolacha, de la zanahoria, de los zapallos, de los melones, todo. Mangostín, para darse cuenta si está en su punto, hay que solamente tocarlo porque no vale, no sirve de mucho, ahora van a ver por qué es. Lo movés. Si estás, sentís algo que se mueve adentro, está bien. Lo cortás a la mitad. Y lo abrís. Acá nos vamos a encontrar con uno de los gajitos estos que tiene una pepita. El resto que parecen ajos. Yo te digo, comete así, come esto, es un diente de ajo, hervido, pero no. Muy, muy, muy dulce. Mira cuando una ciruela está muy dulce y es solo la parte dulce, no la que está pegada a la cáscara, una sensación parecida. Hay una cosa que hay mucha fruta mini, mini, mini. Mirá la mini, mini mandarina. Que no es un quinoto. No, no, no. Es una mandarina. Mirá. Una mini, mini mandarina. La pelo como una mandarina. ¿Y qué tiene adentro? Unos mini, mini, mini gajos de mandarina. Que no la podés creer. Lo chiquitito. ¿Qué es eso? La mandarina más chiquita del mundo. La mandarina, espectacular. Estos son los hongos de montaña. Son muy parecidos a los shiitake, pero como más finitos, menos carnosos. Y casi todas las sopas, casi todos los platos que vamos a ver en Zapa tienen ese hongo de montaña o caldo aromático de hongo de montaña. Las chauchas no son iguales, los tomates son distintos entre sí, las papas tienen una proporción parecida, pero no son todas igualitas, los repollos, las berenjenas, mira, esta berenjena es grandota, esta berenjena es más chica. ¿Por qué tenemos eso?
porque hacen una selección natural y la verdura no tiene que ser igual, no tiene que ser perfecta. Se tiene que ver fresca, linda y sana, no perfecta. Fueron los integrantes de las distintas etnias los que se adaptaron al lugar, pudiendo adiestrar las abruptas laderas para convertirlas en terrazas donde cultivar arroz y criar animales. Zapazón, montaña tras montaña tras montaña, y entre todas esas cadenas de montañas y valles se desenvuelven unos vientos y unas neblinas como esta, pero que de golpe hay sol y a los 3 minutos es esto y te sigue y no se ve a 3 metros. Cheng nos está llevando a Lao Chai. ¿Lao Chai? Lao Chai, que es el primer pueblito que vamos a visitar. Toda la superficie son terrazas de arroz, que en este momento algunas ya están inundadas. Así que las vamos a empezar a ver ahí abajo. Cuando uno llega al pueblo te puedes encontrar que se te acerquen niñas o jovencitas para ofrecerse como guías. Chen habla inglés solamente de hablar con turistas, desde que es muy chiquita. Las mujeres son las que van al pueblo, porque son las únicas que hablan inglés y aparte son las que comercian. Los hombres se quedan en las casas, cuidan a los bebés, no van al pueblo comercial, sino trabajan la tierra, el arroz y los niños. Zapa se la conocía por el nombre de la reina de la montaña. Hasta 1979 se le pudo seguir llamando así. Fue en el momento en que tuvieron un problema de frontera Vietnam y China y Zapa quedó del lado de los chinos. En ese momento se descuidó y se destruyeron bastantes de los edificios que los franceses habían construido de estilo. Con el tiempo, con mucho esfuerzo y con el levantamiento del embargo que Estados Unidos tenía impuesto sobre Vietnam, finalmente Zapa recobró su viejo esplendor, quizá demasiado porque en la ciudad hay demasiados hoteles. Pensar que era como se ve acá atrás. Bajamos la montaña para visitar a Chan y su familia. Un ejemplo de cómo los nativos luchan a diario por el sustento y la supervivencia, trabajando la tierra y cocinando con lo que les brinda el entorno. You cook? Yeah, I cook, and more people we just cook the rice. Okay, and yeah. Los mongoles no comen especiado, comen chancho, comen pato, comen carnes y comen arroz. Depende de donde estén, arroz y trigo. Depende de la tierra que les haya tocado vivir. En este caso es el arroz. El pedazo de chancho, que primero lo quemó un poco por fuera, después lo lavó bien con agua. Y ahora trajo un poquito de agua, el chancho en una sartén, a cocinarlo, con un poquito de agua nada más. Vamos a disfrutar de la comida humong negro, o black humong, como le dicen ellos. La verdad que no nos imaginamos que iba a ser así. Nos dijeron, vamos a ir a la casa de Chan. Yo pensé que era un señor. Terminó siendo esta sociedad dominada por adolescentes descontrolados que no paran y no paran de trabajar y de ofrecernos su casa, su sonrisa, su buena onda. Así que acá voy, un poco de las verduras, que es algo como el berro, muy parecido al berro, arroz y un pedacito de chancho. Este chanchito que es crocante, un poco salado, no demasiado ahumado, un poquito ahumado y bastante suave. Ochao totsi. Ochao totsi humong. Ok, gracias a todos los humong. Ochao totsi humong. Ok. Nos levantamos 5:30 de la mañana y estamos en un largo camino de más o menos 3 horas. Hacia la aldea o el pueblo de Mung Hum, que es de los
Red Mong, que son los mongoles, pero los que se visten de rojo, que se llaman mongoles rojos. 2 kilómetros a pie, 2 nada más, China. Finalmente llegamos a Mong Hong y Mu nos va, que es nuestra guía, que es ella, nos va a llevar en la recorrida. Este es un lugar donde casi, casi, creo que vamos a ser los únicos no locales y no minorías tribales. Vamos. Todo es apretado, la gente pasa, las motos te pasan por arriba y en estos bidones vino de arroz. Parecido al sake, pero más fuerte y totalmente casero, totalmente casero. Pescaditos secos, ahumaditos, no tenían olor, ¿eh? Olían bien. El aroma predominante es a mandarina, definitivamente. El olor que invade el lugar es a mandarina. Estamos cerca de la frontera con China, como habíamos dicho. Los chinos no compran pescado a menos que lo vean vivo, o seco o ahumado. Así que carpas, obviamente, vivas. Hilo tanza, hecho nuditos por partes. Un trabajo a mano increíble y con esto van al río a pescar. Las carpas y los pescaditos chiquitos que vimos y en algunas lagunas que hay un poco más arriba, cerca del Fancy Pan, que es la montaña más alta, camarones también. Lo que agarra es el arroz glutinoso, hacen una pasta, le agregan cebolla, le dan forma y lo fríen. Si a alguien le hace acordar a una arepa, a mí también. Y en las otras mesas están haciendo el desayuno clásico, que es el pho, también, que es la sopa de fideos, con un caldo especiado, un poco de carne y verdes. Dulce. Acá tenemos las mismas que comimos antes, pero estas están bañadas en azúcar de caña. Y estos son unas tortas al vapor de harina de arroz. Hay unos ananás muy pequeñitos, muy, muy dulces, y todos, en todo Vietnam, los vamos a ver cortados de esa manera. Hongos de montaña, vení. Hacen sopas, consomés, fondos, cremas, caldos con el hongo, y los saltean también. A pocos kilómetros al norte de Sapa ya nos encontramos con otro escenario, dejamos de ver los balcones o los sembradíos de arroz y empezamos a ver un paisaje más alpino, pinos por todos lados y una cantidad de montañas altísima. A mi izquierda, la más alta, 3.400 metros, es la que corona el paisaje y se llama Fancy Pan. Pasándola unos cuantos kilómetros más, otra vez nos encontramos con China. El día del mercado, el día que se abre el mercado más popular en Sapa, es el sábado. Pero el domingo es mucho más tranquilo. Uno encuentra casi lo mismo, no todas las verduras. Pero para pasear y recorrer está bueno, no hay tanta gente. Acá están, por ejemplo, los hongos secos, el vino de arroz, en este caso con gusanos. ¿Cuál es? Dry bambú. ¿Bambú? Dry bambú. Lo que hacen es poner el arroz sticky rice, el arroz glutinoso, lo cocinan adentro de esta vara de bambú, lo tapan con el papelito para que no se seque, bien pegajoso,
y después lo asan y lo mojan con la salsita. Es arroz bastante pegajoso entre sí. La salsita le dio un gusto salado, apenitas como pimienta, un poquito de chile. Las brasas, buen sabor. Es muy suave, muy tierno. Es crocante por afuera, muy bueno. Día largo, agotador, y vamos a ir con la segunda bebida más popular de Vietnam. Primera, el té vietnamita verde. Segunda, la bia, cerveza. La sopa de pollo y hongos, y me trajeron extra sal, extra pimienta, croutons. En general la comida no tiene mucha sal extra. Usan la salsa de pescado, pero que acá en la montaña no llega. Entonces usan sal directo, pero no mucha. Y ahí tenemos los hongos de montaña. Gallina picada muy chiquitita, huevos, zanahoria, jengibre. En general van a tomar muchísimas sopas porque son un plato que lo pueden tomar a la mañana, a la tarde o a la noche y va a ser siempre la única comida. En este caso, porque es un lugar turístico, estamos en el medio de la calle turística, te traen los croutons, pero que también tiene mucho que ver con los franceses que estuvieron. Hay pan rico en todos lados, en cualquier lugar. Que uno no da dos pesos, hay una baguette espectacular, crocante, con la miga perfecta. Legado de los franceses que se ve que aprecian ellos también, así que crutón, sopa de hongos, para terminar la tarde en Sapa. Anh cho em ở hơn em về một lời yêu anh chẳng.